Kaixo, gente. Ondo hortik, kaletik, larunbateko mobilizazioa kristona, eh? Opa, zuek. Beno, ikusten duzuenez, orain gutxi bizitatxo bat egin diogu Sorgina tabernari, gure taberna kutxunari. Zenbat parranda, amets eta gaiztakeri bertan. Eskerrik asko benetan denei. Beste zer baino lehen, besarkada bero bat Irati Mujikaren txako, eta bere familiaren txak. Pasadan astean atxilotua izan ostean jadanik Madrilen dagoena. Laster ikusiko gara. Hemendik ere, agur bat, gure laguna den Idoiari. Bueno, ya han pasado 3 meses desde que decidimos ocultarnos ante el comienzo del macrojuicio con el que pretendían juzgar nuestra militancia política y la de 38 jóvenes más. Decidimos escondernos en casas solidarias, y lo hicimos por 3 razones fundamentales. Visibilizar esta injusticia y todas las imágenes, que por desgracia son muchas. Aportar nuestro granito de arena a la construcción popular del muro que detenga por fin todas las agresiones. Y por último, aportar más concretamente desde una actitud desobediente, siguiendo el camino emprendido los últimos años por muchas personas, entre otras por el gasteiztarra Caixa Maniego. Precisamente, hoy es un día señalado en este sentido. Hoy hace 2 años que detuvieron a Ekaitz, condenado a 8 años de cárcel por su militancia en SENI. Fue un momento muy duro, porque se lo llevaron a la cárcel, pero fue también un momento de lucha, compromiso y desobediencia que nunca olvidaremos. Lo detuvieron cuando reapareció encadenado en el Corte Inglés, tras semanas de trabajo y después de una manifestación masiva, rodeado de muestras de cariño y rabia. Besarka da luze bat, eskutaleko honetatik Salamankako zure seba ilunerainokoa. Ya nos hemos enterado de que se ha convocado una movilización en recuerdo de aquella dinámica popular. No es para menos. San bezala, 3 hilabete igaro dira jada. Eta gure ustetan, ez de balde. Guztion konpromesuari esker, Euskal Herri osoak du gure aurkako epaiketaren berri. Eta hau salatzeko, ekimen herritar ugari antolatu dira. Euskal Herrian, oroar, zein bereziki Gasteizen. Baita, ekimen desobidenteak ere. Beraien etxeetan hartu gaituzten lagun ezberdin ugarietatik hasita. Durangoko mozorro desobidentearen martxara. Edo utako bakoitzak gure ingurune horbilean burutu ditugun agerraldietara. Ahora, creemos que ha llegado el momento de dar por finalizada nuestra iniciativa desobidente. Por diferentes razones. Primera, porque entre todas hemos dado pasos hacia los objetivos que hemos comentado. También, ¿para qué negarlo? Porque estamos un poco cansadas. Es duro pasar los que pueden ser tus últimos meses en la calle, en muchos años sin contacto con las personas que más quieres. Los aitas y las amas, a cuadrilla, nuestros compañeros y compañeras. Besos para todas, que os echamos un montón de menos. Maite zaituztegu. Por último, y esta es la razón principal, la dinámica de la Gasteizko Harresia se acerca a su punto de inflexión más importante. Una cadena humana de 3.000 personas en Gasteiz no es un reto cualquiera. Todas tenemos que dar el paso de la solidaridad al compromiso, cada cual aportando a su manera, y creemos que de la manera que tiene que ser, dando por finalizada lo más públicamente posible de nuestra iniciativa, visibilizando una vez más esta injusticia sin sentido. Nos encantaría participar en la movilización en recuerdo del CAIF y a favor de la desobediencia de este sábado 18 de enero. Pero seguro que entonces los guardianes de la ley aparecerían a pacificarnos a diestro y siniestro. Y creemos que es más importante que todas las personas que estén
de acuerdo con estas reivindicaciones, se puedan acercar sin miedo y sin tensión. Es una movilización reivindicativa, pero también con un puntito festivo, que hace 2 años les metimos un gran gol. A todos los que quieren seguir imponiendo dolor y leyes injustas. Pero eso no quita para que siga siendo un día cargado de simbolismo para dejarnos ver públicamente y dar por finalizada nuestra iniciativa, ¿no? Salbuespen politiken eta epaiteke eta politikoen aurka, gure eskubide zibil eta politikoen alde, desobedientziaz, libre, bizi nahi dugulako, animo eta borrokara. Maite zaituztegu, jotak, eh?